todo este tipo de cosas, aunque sean arriesgadas, pero por otro lado te están aportando tanta riqueza de vivencia que al final eres mucho más rico en vivencia que en dinero, que a mí que sea rico en dinero me tiene sin cuidado si no soy capaz de disfrutar la vida. ¿Entiendes? Que es lo que, que es lo que también está pasando, que no son capaces de disfrutar de la vida con dinero, pero yo no tengo dinero, pero disfruto de las vivencias que estoy teniendo con esto y con todo lo que yo hago. Y yo la performance precisamente la disfruto exactamente en ese sentido, como vivencia. Y por eso hago este tipo de cosas. En general es que hay como una especie de anteojeras en la que no te deja ver nada más que una línea. Y lo arte lo que hace es abrirte de alguna manera para poder tener una visión muchísimo más amplia, ¿no? Por supuesto, la performance, como es desde mi punto de vista, de todas las artes, la más amplia, pues todavía más. De alguna manera me ha venido para bien porque me ha abierto la mente, pero me ha venido para mal porque realmente he salido del mundo del comercio. O sea, yo no soy capaz de entrar en ese mundo, sino que me escapo de él de alguna manera para hacer arte de una manera mucho más pura, ¿no? Yo también es que no sirvo a lo mejor para, o no soy capaz de saber hacérmelo de tal manera que pueda ser libre y encima ganar dinero. Estoy convencido de que es muy posible que haya gente que sea capaz, y me parece, me quito el sombrero ante ellos, que sean capaces de no condicionarse por ello. ¿Entiendes? Pero yo no soy capaz, a mí me condiciona. Y yo conozco muchos artistas que están condicionados, o sea, que no pueden ser libres porque no pueden dejar de estar ahí en ese en el mundo de la galería y en el mundo del arte comercial, que les dicen, no, esto funciona y esto no. Sigue con esto. Si no eres imprudente, no disfrutas de ese tipo de cosas. No puedes. No, no deja de ser otro problema, igual que los prejuicios. Es así. Tú ya tienes un prejuicio hecho sobre algo, directamente no puedes disfrutar de aquello que quieres ver. Yo creo que aquí estamos para disfrutar, no estamos para estar cortándonos constantemente, que es lo que está ocurriendo. Los prejuicios, de alguna manera, ponen una barrera. Muchísima gente, cuando llega y está viendo a la persona, dice, ¡buah, esto es loco, no sé qué, el arte de mierda! ¡Pum! Y se van. Pero si estás haciendo algo con sentido del humor, de alguna manera se quedan simplemente para ver porque les hace gracia. Entonces, esa barrera se rompe y de alguna manera entonces se quedan y aunque a lo mejor no entiendan nada, pero ya han estado viendo lo que han estado viendo. Lo que menos me gusta es que de repente en la casa del banquero tal, que es un auténtico hijo de perra, resulta que esté un cuadro de Picasso. Uf, joder. Y se utiliza para blanquear el dinero, y se utiliza para especular, y se utiliza, joder, es que al final dices, coño, pero yo meterme en el mundo del arte para toda esta mierda, joder, pues prefiero ser desconocido, oye, de verdad. Es que es la hostia. O sabes moverte dentro del mundo de las galerías, todo este espectáculo del arte, o no te comes un roscón. O sea, yo pues he conocido a Juan Edispuru y yo no soy capaz de poder tener una relación con esa mujer, aunque quisiese, porque yo no entiendo que una persona pueda andar diciendo que tiene una galería y decir, ay, pues eso es muy bonito, pues no sé qué, pues. Pero cuando dices, pero ¿cómo que es muy bonito? Pero yo veo a otros artistas que están alrededor de su mundo, que llegan, ay, Juana, pero qué guapa está, que no sé qué, que no sé cuánto, mua, mua, mua. Y yo no sé hacer eso, o sea, no me sale, coño.
Curso básico de performance. Y yo lo que pretendía de alguna manera era hacer una crítica a una manera de hacer performance. Incluso a una manera en que yo utilizaba la performance. ¿Entiendes? Que yo hacía la performance. Y es la performance de estudio. O la performance, un cierto tipo de performance en la que uno sale como muy preparado, como si fuese a hacer una cosa. Y entonces yo repetía todo ese tipo de vicios, de alguna manera, para criticarlos. Y luego también criticaba algunas performances que eran como muy complejas. ¿Entiendes? Que utilizas como signos muy, muy extraños. De repente tienes que averiguar qué quiere decir con esa postura o con esa actitud o con mirar los cuatro puntos cardinales. Y digo, joder, leche. Es que claro, es que a veces es muy complicado. Si ya no se lo pongas tan difícil a la gente, coño. Que bastante complicado lo tienen ya con el arte conceptual, coño. Que bien, yo entiendo que el artista se haya tenido que volver para adentro para empezar a mirarse dentro de sí, y entonces eso haya alejado a la gente del mundo del arte. Pero si encima todavía tú sigues con ello, yo creo que la performance es una manera muy buena para volver a conectar con la gente. Directamente. Directamente. Si te vas a la calle, no, si lo haces dentro de un estudio, evidentemente, ¿a quién estás llamando? Yo me di cuenta de que cuando convocatoria de performance, oye, que vamos a hacer unas performance. Entonces, ¡pum! Y ya manda los emails y al final, ¿quién vamos? Los amigos de y los performers. Y digo, joder, es que nos estamos contando las cosas a nosotros mismos. Sí. Para que luego diga, joder, tipo, qué bien lo has hecho. Que me parece bien. Pero no deja de ser un engorde de tu propio ombligo. Quiero que sirva para que ese fulanito, que en su puñetera vida ha visto una performance o ha visto algo de arte, de repente se cuestione algo. Y diga, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Entiendes?